Buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta mesa panel que organizamos dentro del ámbito de los 35 aniversarios de la Fundación del Tucumán. Tenemos el gusto de tener una mesa panel de lujo realmente, que va a estar coordinada por Marcelo Bechara. Marcelo es nuestro socio estratégico en todo lo que hace a los temas de innovación, que es uno de los ejes principales que tiene la Fundación, junto con el apoyo al emprendedurismo y al tema de la formación de capital humano. Venimos trabajando con él ya hace más de 2 años en estos temas, y le hemos pedido que coordinara esta mesa y convocar a gente que realmente nos pueda transmitir sus experiencias y aplicaciones prácticas del tema de innovación en Latinoamérica, porque para poder crecer y avanzar hay que aprender de lo que ya lo vienen haciendo. Así que, sin más, le voy a ceder la palabra a Marcelo, y los invito a sumarse ya a esta mesa. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Un placer estar compartiendo estos festejos por los 35 años de la Fundación del Tucumán, y un placer estar trabajando junto con todos ustedes en todo lo que es la innovación, los aspectos vinculados a la innovación. Esta tarde vamos a compartir justamente el desafío de la innovación sostenible, que tiene que ver con cómo nosotros podemos implementar un programa de innovación que pueda sostenerse en el tiempo desde un enfoque metodológico. Y quiero presentarles a quienes nos van a acompañar en el panel esta tarde, a César Espinosa, de Ecuador, y a Luis Ismodes, de Perú, y presentarlos. César es PhD de Dirección Estratégica de Empresas, es magíster en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, es ingeniero industrial, se ha desempeñado en roles de alta gerencia y dirección en empresas como Tecno Avanti, Coca-Cola, Nestlé, Unilever, Colgate. Actualmente César es director del área de negocios de SAIS, Business School de la Universidad de Espíritu Santo, y es mentor en Purpose Alliance. Y Luis Ismodes, por otro lado, es ingeniero electrónico y en telecomunicaciones, y también es magíster. Ha sido director de tecnología y transformación en corporaciones del sector energético, de telecomunicaciones y finanzas. Ha liderado proyectos de consultoría en 12 países en la región, en América Latina, Islandia y en Estados Unidos. Y actualmente es el Chief Knowledge Officer de ITIL, empresa de Perú, y también es mentor en Purpose Alliance, que Purpose Alliance es una alianza cuyo propósito es empoderar gente extraordinaria para crear el futuro. Con lo cual, dicho esto, bienvenidos Luis, bienvenido César. Yo voy a compartir pantalla a los fines de poder dar inicio a la presentación. Muchas gracias, Marcelo, y muchísimas gracias por la invitación para poderles compartir desde una perspectiva, digamos, un poco amplia, cómo lograr este cambio de mentalidad. Yo les voy a traer un poco la perspectiva empresarial y les voy a compartir algunos datos que hicimos en Ecuador sobre las empresas familiares y también, pues, algunos aprendizajes y consejos de cómo los temas de innovación impactan o pueden impactar en las organizaciones y sobre todo cómo desde el punto de vista empresarial tenemos que adoptar una perspectiva distinta, porque pensar que seguimos haciendo lo mismo, perdón, pensar que vamos a obtener resultados diferentes haciendo lo mismo, pues es una locura. Y de aquí un poco mi intención de mostrarles qué pasa en el mundo, qué está pasando en nuestros países y cómo poder lograr ese cambio. Entonces, un poco de la visión macro y luego aterrizaremos un poquito la experiencia de Ecuador y algunos consejos que les queremos dejar. Entonces, primero es importante que la innovación, pues hay algunos índices que se manejan a nivel mundial. Ahí yo les comparto un poco quiénes son los países que, o las economías más innovadoras, pues y vemos obviamente a los países del primer mundo.
¿no? Y entonces empezamos a ver que los siete primeros puestos están países de primer mundo, con unos niveles por arriba del 88% según el índice de Bloomberg. Sin embargo, en el puesto 45 aparece su país Argentina, 51 Chile, Perú no aparece en este índice y mucho menos Ecuador, porque de alguna otra forma somos economías emergentes. Y ustedes ven que el gap es muy, muy distante y diferente con respecto a lo que hace el primer mundo. Ahora, si nos vamos a las economías un poco de las nuestras, podemos ver en la siguiente lámina que justamente quiénes son los países, ¿verdad?, que están innovando más. Y esto es ya como porcentaje del PIB, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia de la innovación en los países? Y es el grado de inversión que le damos a la innovación. Y aquí podemos ver cuánto invierte un Corea, cuánto invierte un Finlandia, el primer mundo, y cuánto invierte un Estados Unidos, y cuánto está invirtiendo América Latina. Entonces, si nosotros empezamos a relacionar, ¿verdad?, que la innovación está asociado a la inversión, y obviamente la inversión está asociado al crecimiento económico, empezamos a ver las grandes diferencias. Y el primer cuestionamiento que yo les quiero dar es cuánto cada una de sus empresas está invirtiendo en innovación. Entonces, la respuesta a eso puede ser la gran respuesta a cómo estamos aportando desde el sector empresarial, desde nuestra organización. Y aquí es importantísimo ver el gap que existe entre América Latina y los demás países del mundo. Economías de países que estamos en vías de desarrollo, pero que ven la inversión en innovación, que obviamente influye o interviene en muchos factores, es muy limitada. Y mucha de esta inversión, obviamente, más allá de los gobiernos que está enfocada al desarrollo económico del país, también tiene que ver con lo que cada empresa puede aportar en innovación, en inversión. Entonces, aquí viene un poco la relación del estudio que hicimos y otros datos que hicimos en Ecuador. Entonces, cuando vemos los países más innovadores, miren, primer país en más innovador aparece Chile, pero apenas en el puesto 54. Y luego vemos los países sudamericanos, y esto es de acuerdo al índice de innovación de WIPO, que salió a inicios de este año. Entonces, nuevamente empezamos a ver las grandes diferencias. Yo podría inferir y decir que a mayor inversión en innovación son los países que son más innovadores y que obviamente aportan al crecimiento. Pero cuando llevamos esto al mundo empresarial, obviamente empezamos a decir de qué depende la innovación. Ya aterrizado, ¿por qué Chile invierte más? ¿Por qué Colombia invierte más que un país como el mío, como Ecuador? Entonces, nos hacemos esta gran pregunta. Yo creo que esa es la gran diferencia, una de las grandes diferencias entre los países de primer mundo y nosotros. ¿Qué tan importante es para nosotros la estrategia? ¿Qué tan importante para nuestras empresas es la ejecución? ¿Y qué tan importante es el éxito o la meta? ¿Sí? Yo creo que aquí hay una gran diferencia entre lo que hacemos localmente a nivel de Latinoamérica y lo que hacemos en nuestros países con lo que hacen en los países del primer mundo. Y yo creo que cuando en los países de Latinoamérica, de manera general, pensamos en estrategias, estrategia es mediano y largo plazo. Y pensar en mediano y largo plazo con todo ese entorno político, económico, social que nos embarga, es difícil pensar en largo plazo. Por tal razón, pensar en estrategia es complicado. Sin embargo, cuando nos vamos a los países de primer mundo, pensar en estrategia, obviamente hay un entorno distinto, es mucho más fácil o más real tener una estrategia de mediano o largo plazo, ¿verdad? Entonces, primer punto, ¿qué es importante? ¿La estrategia es importante? Sí, cuando hablamos de estrategia hablamos de mediano y largo plazo. Luego nos vamos a la ejecución. La ejecución obviamente tiene que ver con cómo yo voy realizando aquellos pasos que me permiten llegar a esa estrategia que quiero realizar. Y aquí obviamente empezamos a ver qué tan organizadas están nuestras empresas. Yo tengo la oportunidad de dar clases en la Escuela de Negocios, que actualmente la dirijo, y en otras universidades y en Ecuador. Y yo siempre pregunto, alce la mano de mis estudiantes de posgrado, de maestría, aquella empresa que tiene clara una estrategia, ¿verdad? Y obviamente el 100% levanta la mano, creen que tienen una estrategia. Sin embargo, cuando les pregunto cuál es la estrategia, ¿verdad?, empezamos a ver algunas diferencias. Y por otro lado, cuando yo les pregunto quién ejecuta correctamente una estrategia, el 100% la levanta. Pero esa ejecución está enmarcada en el día a día. Y un día a día operacional no
necesariamente me lleva a una ejecución impecable. Y la otra arista importante que tenemos que analizar es que nuestros países quieren resultados en el corto plazo. Y si a esto lo llevamos al concepto inicial de innovación, de inversión, una inversión no tiene resultados en el largo plazo. Perdón, en el corto plazo. Y para que yo tenga éxito en el corto plazo, ¿verdad? Digamos que es muy difícil pensar en una estrategia de largo plazo, obviamente una visión de largo plazo y también en una ejecución. Entonces, ¿qué tan importante para nuestros países son estos tres elementos? Digamos que nuestros países en Latinoamérica piensan en el resultado de corto plazo. Y cuando pienso en el resultado de corto plazo, difícilmente tengo una buena ejecución, ¿verdad? Y peor, una buena estrategia. ¿Qué pasa con los países de primer mundo? Que esto lo tienen bastante claro y bastante estructurado. Y esto me da paso para hablar un poco del caso de Ecuador. Nosotros hicimos un estudio de las empresas en el Ecuador en donde clasificamos las empresas familiares y no familiares. Y esto ocurre en la mayoría de los países de Latinoamérica. En el Ecuador y en Latinoamérica, en Ecuador el 90.8% de las empresas son familiares, ¿verdad? En Latinoamérica aproximadamente el 80% es empresa familiar. ¿Qué significa? Que es una empresa que está constituida por la familia como tal y que la dirige la empresa. Pero cuando nos vamos a la constitución por tamaños, vemos que cómo está constituido esa empresa y vemos que la gran mayoría, ¿verdad? El 95% representan pequeñas, medianas y microempresas. Entonces, yo les pregunto a ustedes, y muchos de ustedes seguramente están en el sector de las pequeñas, medianas o microempresas como tal, que una pequeña, mediana o microempresa piense en estrategia es muy complicado porque tiene una realidad distinta, ¿verdad? Entonces empezamos a ver que la inversión en una pequeña y mediana empresa también es compleja. Por tal razón, como consecuencia, vemos que los índices de innovación son complicados. ¿Y por qué? Porque justamente no es fácil hacer ese cambio de mentalidad entre una pequeña, mediana, ¿verdad? O microempresa en términos estratégicos, en términos de ejecución, cuando lo que queremos en estas empresas es tener resultados en el corto plazo. Y otro tema importante que sale en este estudio es justamente la edad de estas compañías. Si avanzamos a la siguiente lámina, podemos nosotros ver cómo están estructurados, ¿verdad? En una empresa con, obviamente, miren, menos de 200 empleados o aquellas de 10 a 49 empleados donde están estructuradas las medianas empresas, es muy difícil que una empresa pueda operar, digamos, de manera estructurada como lo puede hacer una empresa multinacional o grande. ¿Por qué? Porque todos hacen de todo. Entonces, ese todos hacen de todo implica que la ejecución de la organización sea muy compleja y menos aún pensar que este 35% de empresas con 10 a 49 trabajadores o de 1 a 9 pueda tener una estrategia clara. Entonces, empezamos a ver que la estructura de cómo están constituidas las compañías en términos de trabajadores y en términos de tamaño, ¿verdad?, hace complicado pensar en esa visión de largo plazo. Otro elemento importantísimo es la edad de las empresas, hace cuántos años están funcionando las empresas. Y aquí es un tema importantísimo, que miren, que cerca del 90% de las empresas son empresas relativamente jóvenes, es decir, que fueron fundadas en los años 80 y que hoy probablemente están siendo administradas por una persona de 35 a 45 años o 50 años que ya tuvo un proceso de formación distinto. Sin embargo, cuando esto lo llevamos a una pregunta que es clave para ver qué tanto invierte, vemos que hay un factor importante que es el riesgo. Si pasamos a la siguiente lámina, nosotros podemos visualizar que la pregunta es, ¿los altos directivos de su empresa tienen una fuerte inclinación hacia proyectos de alto riesgo? Y vemos que el 65%, ¿verdad?, no está muy de acuerdo en proyectos de alto riesgo. Si los directivos de una empresa no toman riesgos, muy difícil puede ser que estén generando estos procesos de innovación. Sin embargo, cuando hacemos la siguiente pregunta y vemos qué tan prioritarios son o qué elementos son los prioritarios en la organización, y este estudio es desde 2018, vemos, si pasamos a la siguiente, podemos observar que, no apareció esa lámina, pero podemos observar que la innovación es el segundo factor más importante que está en la agenda de las empresas. ¿Sí?
Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que yo quiera hacer innovación si no arriesgo? Y este es el gran aprendizaje que yo les quiero dejar para que podamos nosotros entender que mucho se habla de innovación, pero en realidad muy poco riesgo, ¿verdad?, se toma para poder realizar una innovación. Y unos aprendizajes y unos consejos que yo les quiero dar, porque cuando empezamos hablar, ¿verdad?, de los errores que se cometen, ¿verdad?, primero es que se innova periféricamente, es decir, lejos de mi negocio. Y no es eso que esté mal, pero sin embargo eso implica que se cometan algunos errores porque estoy lejos de mi razón de ser, de mi compañía, de mi core. Otra cosa es que, como hemos visto, y es lo que los he querido llevar, es que mostrar incapacidad para el riesgo. Si quiero innovar, tengo que tomar riesgos, ¿verdad? Y aparte, que es importante entender el proceso, ¿verdad?, de lo que es innovación. Innovación no es solamente generación de ideas, no es creatividad. Implican varios elementos que seguramente ustedes lo van a ver en las presentaciones que vienen con mis demás colegas. Lo otro, muchos de nuestras organizaciones no escuchamos suficientemente al cliente, ¿verdad? Y no lo observamos, lo hacemos desde la perspectiva interna. Y es ahí cuando cometemos muchísimos errores. Y lo otro es que delegamos la innovación, cuando la innovación tiene que predicarse con el ejemplo y parte con la alta dirección. Esto ha sido tomado de Javier Marcet, alguien que escribió el libro de Esquivar la Mediocridad y que ha permitido estudiar estos procesos estratégicos de innovación, especialmente en el primer mundo. ¿Qué más? Dejamos a la innovación en manos de todo el día a día. Innovación tiene que ser parte, ¿verdad?, de nuestra agenda, pero no la podemos convertir en el enmañaramiento del día a día, en la solución de problemas. Otra cosa es que no entendemos los ecosistemas que tenemos o no nos pegamos al ecosistema y por tal razón no entendemos este concepto de la innovación abierta que hoy en día es fundamental. Y lo que veíamos, queremos éxito inmediato, ¿verdad? Y tenemos que entender que la innovación es un proceso de suma de éxitos y fracasos, ¿verdad?, que tiene que tener como resultado un retorno positivo, ¿sí? Entonces, tengo que estar dispuesto a perder para ganar algo. Y lo otro es no creer, no transmitir confianza. Tiene que ver con un tema de liderazgo, un tema de motivación, un tema de aspiración, y de ahí la importancia de tener este nuevo concepto sobre el propósito de la organización que permita, obviamente, generar ese imán en la organización. ¿Qué mensaje les quiero dar? Innovar es tener la capacidad de arriesgar sensatamente, ¿sí? Es decir, que innovación significa riesgo, pero un riesgo relativamente sensato o controlado. Definitivamente, si quiero innovar sin riesgo es imposible. No hay innovación sin riesgo, ¿verdad? Pero el riesgo más importante hoy es no innovar. Por tal razón, tengo que meterme en esta ola, y no es una ola, no es una moda, es un cambio de mentalidad. Y hay que hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Sacar rendimiento de nuestras carteras actuales y al mismo tiempo explorar las oportunidades del futuro, ¿sí? Hacer la innovación como parte de la innovación. Y finalmente, esta última frase que me encanta es: innovar es poner el futuro en las agendas del presente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César. Muy claro. Ya una vez que terminemos las presentaciones, vamos a hacer una ronda de conversación y seguramente de preguntas y respuestas. Así que muchísimas gracias. Quiero darle el pase a Luis Ismodes, de Perú, que nos va a acompañar con su presentación. Adelante, Luis. Muchas gracias, Marcelo. Felicitaciones a la Fundación Tucumán por ese tipo de eventos. Creo que habilita muchísimo el progreso de las comunidades. Le comentaba a Marcelo que cuando me invitó la primera vez, no tenía muy claro cómo podía aportar valor ante un grupo de personas con tanta conocimiento y tanta, yo diría, kilometraje en lo que a innovación se refiere. Pero después, investigando un poquito, entonces vimos que innovar y o transformar podía ser el título de lo que queríamos presentar. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que la innovación debería estar en el DNA de la organización. Y de alguna forma, innovar significa transformar. Y la transformación habilita la innovación o viceversa. Entonces, como van juntos, son primos hermanos, entonces nos atrevimos a correr el riesgo de conversar un poquito de innovación y transformación en paralelo. Como pueden ver, hay algunas empresas que inclusive dan premios al emprendimiento y hablan de innovación y transformación como una cosa que va en equipo, en conjunto,
como por ejemplo los premios de esta Fundación de Andalucía. Lo importante es que cuando hablamos de innovación y transformación, ambas tienen algo en común. Y eso en común tiene que ver con que ambas tienen que ver con cambio, con modificaciones, con una especie de diferente cultura y también de diferente mindset, diferente forma de pensar. Si pasamos a la próxima lámina, entonces vamos a poder ver que en el centro tenemos de lo que sería la innovación y la transformación, ese arbolito dentro del mindset de las personas, de los líderes, que tienen que tener unas raíces muy profundas y muy sólidas para poder hacer entonces que el tallo y las flores y los frutos se puedan llevar a cabo. Después vamos a explotar esta forma de pensar un poquito más adelante cuando hablemos de la confianza y cuando conversemos un poco de cómo el líder puede convertirse en un líder estratégico desde el punto de vista de innovación y transformación. Pasando a la siguiente lámina, vamos a ver entonces que nos vamos a basar para poder sustentar nuestra hipótesis de que la innovación tiene muchísimo que ver con la cultura y también con el liderazgo. Hace algún tiempo ya vimos un estudio del MIT, Sloan School of Management, junto con Deloitte, que lo hicieron para más de 3.500 gerentes en más de 100 países y para 28 diferentes tipos de industrias. Lo importante son las conclusiones que esto saca, y las vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ver que de los cuatro pilares que el estudio analiza, que son tecnología, estrategia, cultura y liderazgo, o sea, ellos consideran que el liderazgo debe ser algo que genere una cultura, los dos primeros, propicia a la transformación digital y que fomente la toma de riesgos, la innovación, el desarrollo de ambientes de trabajo colaborativo. O sea, este estudio básicamente lo que está diciendo es que si queremos tener innovación y transformación, el liderazgo es muy importante. Por cierto, aquí vemos que el señor Peter Drucker nos dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Hemos vivido muchos clientes en diferentes tipos de países y sabemos que esto es una verdad. Uno puede tener una estrategia, como decía César, de repente muy bien escrita, algunos tienen inclusive la visión, valores, etcétera, muy bien pegados en la pared con placas de bronce, pero sin embargo, o sea, no se tiene liderazgo para cambiar la cultura y hacer que esa estrategia se pueda llevar a cabo. Mi reflexión es, ¿cuánto tiempo le dedicamos normalmente a lo que serían los planes estratégicos? Hemos trabajado con empresas que a veces están hasta una semana cada año sacando sus planes estratégicos. Y por supuesto tienen planes de tecnología y tienen todo un presupuesto para poder manejar esos planes de tecnología. Sin embargo, no se le dedica ni mucho tiempo ni tampoco mucho esfuerzo ni presupuesto a lo que es la generación de esa cultura y ese liderazgo. Entonces, mi reflexión es, pensemos un poco qué tiempo le estamos dedicando a esos líderes que tienen que cambiar la cultura. Si continuamos entonces con la próxima lámina, vamos a ver que lo importante es que ese liderazgo, ese Superman, porque de alguna forma ese líder no es algo fácil de conseguir, no es algo fácil de tener, por eso lo tenemos como si fuera el logo de la camisa de Superman, es un líder que tiene que ser catalizador del cambio para cambiar lo que estamos viviendo, que son algunas situaciones un poco grises, por algo realmente que sea soleado y muy verde. Realmente el líder se tiene que crecer cuando hay problemas. Realmente el líder se conoce cuando puede resolver problemas que se le van presentando, porque en los cambios siempre vienen problemas. Si conseguimos en la siguiente lámina, entonces vamos a comenzar a ver las características de ese líder, que es una especie de Superman. El señor Stephen Covey tiene un libro que se llama La velocidad de la confianza. Y él menciona de que para que haya confianza, hace falta que el líder tenga cuatro características importantes. Una es la integridad. La integridad son las raíces, es la forma de ser de la persona. Es algo que realmente es muy interno y que tiene que cultivarse. Entonces, con una integridad sólida, tener unas raíces sólidas. Después, la intención de ayudar a sus equipos, la intención de hacer empatía con el cliente, la seria intención de realmente de hacer que su empresa se desarrolle. Eso es el tronco que nos lleva un poquito más arriba a la superficie. Y tiene que tener unas capacidades. Esas capacidades serían las hojas, que de alguna forma nos van a permitir a nosotros entonces lograr resultados, que serían los frutos. Y esos resultados son lo que es medible, lo que realmente mostramos a nuestros clientes, lo que mostramos realmente a toda la organización y también a todos nuestros stakeholders. Y quiero recordar que la confianza es algo que muchas veces no se ve, pero se siente. La confianza es algo que es de vital importancia y por eso Stephen Covey en su libro dice que la primera tarea de un líder es, primero, ser confiable,
y la segunda tarea del líder es transferir esa confianza, o sea, hacer que realmente su organización sea una organización que confíe en él y que es de confianza también. Entonces, la primera característica es confianza. Si continuamos con la siguiente lámina, vamos a ver entonces que hablando de liderando en un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, hay una característica que me gustó muchísimo porque creo que es una característica que le he visto en líderes de mucha fortaleza. Y es la característica de ser un tejedor, ser un líder que en vez de conseguir trabajar de arriba hacia abajo, tratando de buscar poder, lo que está haciendo es tejer del centro hacia afuera. Si vamos a la siguiente lámina, vamos a ver entonces cómo ese tejido nos va a permitir ir creando conexiones, ir creando habilidades en las personas que de alguna forma puedan conectarse entre sí para poder aportar más. En nuestra opinión, el conocimiento individual es muy importante, pero el conocimiento colectivo se puede convertir en sabiduría. Entonces, ese tejedor o ese weaver, como dicen en inglés, debería ser la persona que pueda ayudar a que esas comunidades que de repente no se conocen y que son silos, comiencen a trabajar en equipo. Yo creo que una de las grandes brechas que tenemos las organizaciones para poder transformarnos y hacer innovación es definitivamente esos trabajos en forma de silos, donde muchas veces los objetivos son a veces hasta encontrados. Hemos visto organizaciones donde de repente la preventa, lo que es después el contrato, la operación y lo que es el postventa, o sea, no están con un solo objetivo. Cada quien tiene sus propios objetivos, tiene sus propios P&L o profit and losses, y entonces lo que ocurre es que cada quien pelea por su tajada, pero no tenemos un objetivo común. Quería ser darle una satisfacción, darle una experiencia realmente wow para los clientes. Si continuamos con la siguiente lámina, entonces además de ser un tejedor, debería ser una persona que tenga humildad. Ken Blanchard es un autor de libros, no sé si algunos han leído un librito muy pequeño que salió hace como 30 años, que habla de One Minute Manager, ¿no? El gerente en un minuto, un librito muy pequeño, pero muy útil para los que estábamos comenzando a supervisar hace algunos años. Él dice que ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. ¿Qué quiere decir eso? Realmente que en el equipo es que está el éxito. O sea, eso nos lleva a pensar que podemos ser muy buenos en todo lo que hacemos, pero sin embargo, si no tenemos un equipo, entonces no vamos a ser tan inteligentes como todo ese equipo juntos. Entonces, la siguiente característica es la humildad. Si continuamos, por favor, con la siguiente lámina, vamos a ver entonces que la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que este es un mundo de abundancia. Miren lo que estamos haciendo ahora. O sea, estamos en 3 o 4 diferentes países. Estamos diferentes personas que nos conocimos además en forma de redes hace muy poco tiempo también, con Marcelo y con César. Y estamos aprovechando la abundancia de conocimiento, la abundancia de información. Estamos compartiendo cosas que de repente hace 9 meses o en enero de este año no hubiera sido tan fácil porque todos pensábamos que había que tener presencia. A mí una de las cosas que más me ha gustado de la pandemia que es que finalmente el mito de la presencia se ha retirado. Ahora sabemos que se pueden hacer muchas cosas en forma innovadora. Y quiero recordar que Peter Diamandis lo que dice básicamente en su libro Abundancia es que una mente negativa nunca te dará una vida positiva. Entonces, él habla muchísimo de la abundancia que tenemos de recursos, la abundancia que hay de energía, por ejemplo. O sea, de hecho, él maneja una fundación que se llama XPRIZE, que da entre 10 y 15 millones de dólares al año para diferentes iniciativas. Hace 5 o 6 años, él motivó la iniciativa de sacar una nave espacial privada al espacio, y digamos, esos son los orígenes de la empresa de Elon Musk, de XSpace, que ahora ya tiene naves que compiten con la NASA. Bueno, este señor, además de eso, tiene otros premios, como por ejemplo un premio para la educación a través de, en forma remota. Ha generado un software a través de 2 empresas que permite que tengan los niños en una tableta información y conocimiento que permite que aprendan lo que podrían aprender de repente en meses, en semanas. O sea que realmente ha desarrollado lo que es el aprendizaje exponencial. De hecho, él hablaba muchísimo de lo que son las tecnologías exponenciales y es uno de los directores de la Universidad de la Singularidad. Quienes quieran ver cómo se está innovando en el mundo y qué universidad, aparte de las muy reconocidas como Harvard, MIT, el Caltech, el Georgia Tech, etcétera, yo siento que la Universidad de la Singularidad, que por cierto, no da títulos, es una universidad que lo que promueve son 2 diferentes tipos de enseñanza, uno de unas semanas para ejecutivos y semanas para lo que son líderes de innovación y transformación.
Y ahí es donde realmente yo pienso que está innovando muchísimo en sectores como alimentación, salud y, por supuesto, también tecnología. Entonces, el líder que cambia la cultura tiene que saber aprovechar esa abundancia que tenemos de energía, de educación, de información. Si continuamos con la siguiente lámina, vamos a ver entonces la siguiente característica, que es la de constante aprendizaje. Nuestro amigo Almit Toffer decía que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y yo siento que eso de aprender, desaprender y reaprender, gracias al señor Google, uno de mis nietos dice que lo que no está en Google no existe, uno puede tener muchísima información. De repente, entonces, lo que nos queda a nosotros es el reto de tratar de que esa información sea una especie de curadores de información para que para la audiencia que nos toca a nosotros trabajar, podamos darle la información más adecuada para que puedan desaprender y reaprender. Aquí se habla mucho ahora, de hecho hay un estudio bien interesante de PricewaterhouseCoopers que habla de cómo las empresas están haciendo el upskilling, o sea, hacer unas habilidades hacia arriba, y el reskilling, el cambiar las habilidades de las personas. No se puede prescindir de muchos de los colaboradores porque de repente no están al día. La idea realmente es ayudarlos a desaprender y reaprender. Si pasamos a continuación, entonces vamos a ver que, en resumen, lo que queremos decir es que las características de este líder que cambia la cultura para poder innovar son que genera y transmite confianza para tomar riesgos. El tomar riesgos es muy importante. Muchas veces es mejor fracasar para tener experiencia que simplemente tener siempre puro éxito, porque de repente ahí no tenemos lecciones aprendidas. De muchos de los fracasos salen las lecciones aprendidas. Tiene que ser un tejedor para conectar organizaciones y personas. Tiene que ser humilde para promover el trabajo en equipo, ser una persona más de ese equipo. Aprovechar la abundancia que tenemos de información, de tecnologías, para innovar y aprender constantemente. Y eternamente, yo diría, mientras tengamos vida, ¿no? Si continuamos, vamos entonces a entrar a conversar un poquito de lo que nos dice el señor Yuval Noah Harari. Él habla de que, además de lo que hemos conversado, de que serían las características de esos líderes del siglo XXI, diría yo, aunque no importa la edad que tengan, es que tengan cuatro Cs. El critical thinking, o sea, el pensar en forma crítica, la comunicación es vital, la colaboración y la creatividad. A mí me gusta agregarle una más, y es la curiosidad. Muchas veces dicen que la curiosidad mata el gato, y como el gato tiene siete vidas, entonces los adultos dejamos de ser curiosos. Yo los invito a que seamos curiosos toda la vida. Hay que aprender, y la mejor forma de aprender es ser niños. Los niños aprenden preguntando y siendo curiosos. Vamos a pasar ahora entonces a conversar de un poco de lo que sean las experiencias en el Perú, pero antes quiero dejarles una reflexión. Yo siento que en este momento estamos en un momento bisagra. Hemos vivido un año 2020 que no ha sido fácil para la mayoría de nosotros. Sin embargo, lo que viene tiene que ser algo que realmente sea algo que nosotros podamos crear. De nosotros va a depender que eso sea una ruta que sea realmente fácil de manejar y que además nos lleve al éxito, o que si nos quedamos en el status quo tal vez no tengamos éxito y entonces lamentablemente las empresas van a perecer. La empresa que, en mi opinión, no innova o no transforma, tiene muy pocas posibilidades de poder existir en el futuro. Ahora sí les voy a compartir entonces lo que es la experiencia de lo que se está haciendo en Perú. Y aquí voy a aprovechar tres estudios, que por cierto, dos de ellos están en la web y les voy a pasar después por chat la información de cómo bajarse ambos estudios. El año pasado, entre abril y mayo, la empresa Everis, junto con la Universidad de Ingeniería y Tecnología, que es la UTEC, desarrollaron un estudio que se llama, o más bien lo publicaron, que el desarrollo fue anterior, que se llama Transformación Digital en el Perú, con múltiples casos y múltiples ejemplos. Y creo que es muy útil para ver entonces cómo está la transformación digital en Perú. Pero como tenemos mucha suerte, entonces hace unos días acaban de sacar un nuevo libro que se llama Innovadores Disruptivos en el Perú. Ese nuevo estudio, o sea, que por cierto está bastante completo, que tiene cómo están haciendo innovación las empresas grandes como los bancos, las empresas transnacionales y también las startups. También hay unos ejemplos de startups al final. Entonces, ahí podemos tener la experiencia de lo que está pasando. Y no quiero dejar de mencionar a un señor que para mí ha hecho mucho por la transformación en Perú, que es el señor Llosa, que era el presidente o director ejecutivo del BBVA aquí en Lima, en Perú. Él editó hace unos meses un libro que se llama Digitalízate. Para los que les interese ver esa experiencia, los invito. O sea, está en Amazon.
no tengo comisión por publicarlo, pero que realmente es una persona a la cual he hecho mucho seguimiento y he podido ver que lo que ha hecho en el banco para trabajar con métodos ágiles, para trabajar con nuevas formas de atender a los clientes, para trabajar realmente haciendo experiencia, una experiencia exitosa para los clientes, ha hecho mucho por el Perú. Yo creo que con eso los dejo con una reflexión. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y la reflexión tiene que ver con cuando estamos en tiempos turbulentos, lo peor de todo no es la turbulencia, sino realmente lo que nosotros podemos hacer. O sea, pensar de la forma que veníamos pensando antes. Eso se le atribuye a Peter Drucker y los invito a que pensemos en eso. O sea, no nos quedemos con el status quo. Con esto le paso el micrófono a Marcelo y muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muy clara la presentación. Y la verdad que es un placer tenerte presente aquí y también a César, ¿no?, en este foro y en esta mesa de innovación que hemos organizado junto con la Fundación del Tucumán. Así que muchísimas gracias. De mi parte, yo quiero cerrar esta primera parte de la presentación compartiendo algunos aprendizajes que hemos hecho a partir de trabajar con empresas y acompañándolas en su proceso de desarrollar su cultura de innovación. Teniendo en cuenta que el entorno que estamos viviendo es un entorno altamente desafiante y que presenta dobles impactos o múltiples impactos en esos desafíos. Por un lado, la cuarta revolución industrial y por otro lado, el COVID. Y este tema de que hemos, en 3 meses hemos hecho lo que debíamos hacer en 3 años, o que este concepto de que de repente el futuro se hizo presente, nos ha llevado a que la respuesta que nosotros debamos dar sea la innovación. Por eso fíjense que es importante a la hora de innovar, y un poco complementando lo que César y Luis comentaban, es muy importante tener en claro el contexto en el cual nosotros debemos innovar, de forma tal de poder, como decimos, periscopiar qué es lo que está ocurriendo, es el contexto, de forma tal que el entorno que nosotros tengamos sea un entorno adecuado. Y me quiero referir al mundo VICA, en primer lugar, que lo manifestó Luis, pero no solamente quedarnos en la caracterización de ese mundo VICA, que yo me tomo la licencia de agregarle una H al final, que es un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo e hiperconectado, que es la realidad en la cual nosotros estamos viviendo hoy. No solamente caracterizar al mundo VICA, sino también poder definir qué comportamientos nosotros debemos hacer en ese sentido. Y fíjense que en el mundo VICA, ¿no?, yo les propongo hacer este ejercicio creativo, pasar del acrónimo VICA al acrónimo PASA. Y fíjense, la volatilidad, que es inestabilidad, ¿no?, de la situación que nosotros estamos viviendo, requiere que tengamos en vista permanentemente nuestro propósito. Y si es nuestro propósito de transformación masiva, muchísimo mejor. Me refiero a ese propósito de transformación masiva, el hecho de que saber cuál es nuestro propósito de largo plazo, cómo queremos impactar en la sociedad que nosotros estamos hoy viviendo, como empresa, cómo queremos, qué huellas queremos dejar. Como dicen los japoneses, ¿no?, por allí, que define tus decisiones empresarias basadas en tu propósito de largo plazo, aún a expensas de las circunstancias de corto. Digo, frente a la volatilidad, que es inestabilidad, aferrarnos al timón con un propósito de largo plazo permanentemente en la mira. La incertidumbre, ¿no?, que requiere en este sentido coraje para aceptar las cosas que nos tocan vivir. Y digo coraje por esta incertidumbre de la falta de predictibilidad que tenemos nosotros de poder visualizar el futuro. Entonces, digo, aceptar lo que nos toca vivir es dar respuesta a la incertidumbre, a animarnos a dar esos pasos uno por vez, aún no habiendo toda la luz que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a gestionar. La complejidad, esta complejidad que requiere múltiples opciones a la hora de definir, ¿qué requiere? Simplicidad, partir en tantas partes posibles, para de compleja, esa complejidad partirla para hacer que cada cosa que nosotros gestionemos sea lo más simple posible. Ya lo dijo Da Vinci, ¿no?, que la máxima sofisticación es la simplicidad. Luego, ese mundo ambiguo,
que este mundo ambiguo que donde hay coexistencia de dualidades, ¿no? Yo le llamo esta capacidad anfibia que debemos tener a aquellos que emprendemos, ¿eh? Poder estar en la superficie, pero poder estar en el agua, poder estar en el mundo físico, pero también en el digital, poder estar en el mundo real, pero también en el virtual, en la oficina, pero también en el home office, no caer en esas falsas dualidades, sino que haya una coexistencia. Pues bien, eso requiere agilidad para poder encontrar el mejor modelo posible frente a esa ambigüedad. Por último, la hiperconexión. Esa hiperconexión que tenemos múltiples pantallas en las cuales nosotros estamos presentes, ¿no? Saber prioritariamente en dónde debemos estar presentes en el momento adecuado, ¿eh? Entonces, digo, como ejercicio, no quedarnos con la caracterización y la conceptualización del mundo que estamos viviendo, sino bajarlos a comportamientos y a acciones concretas, con propósito de largo plazo, aceptando las cosas que nos tocan vivir y aprendiendo, gestionando en forma simple, ágil y priorizando nuestras agendas, ¿eh? En primer lugar. Y el otro contexto tiene que ver con este concepto de la low touch economy, que es un producto de la pandemia. La low touch economy, este es el concepto de la economía de bajo contacto, pero es una economía de alta conexión. Y esa alta conexión, fíjense, tiene que ver, por un lado, no lo que estamos viviendo nosotros, que esperemos haya una alta conexión a pesar de que estamos hablando frente a una computadora, ¿eh? Y esto requiere rediseñar la experiencia del cliente y el viaje del cliente. ¿Cuáles son los atributos que ese ex cliente va a valorar en la nueva normalidad o en la normalidad que estamos nosotros empezando ya a diseñar, ¿eh? Este concepto de la low touch economy requiere reconocer que hay el perfil de un nuevo consumidor. Y ese nuevo consumidor, producto de lo hace que los modelos de negocio y los modelos de operación vayan modificándose, ¿eh? Allí yo les recomiendo, hay una web que es una consultora que se llama Board of Innovation, que es una consultora de Amberes en Bélgica, donde allí se elaboró este concepto de la low touch economy. Ahora bien, dicho esto, ¿qué quisiera compartir? Aprendizajes que hemos capitalizado a partir de acompañar a empresas en el camino de la innovación. Y fíjense lo primero, que tiene que ver con la cultura de innovación. Que la cultura de innovación es aquella filosofía, es aquel modo donde nosotros hablamos el mismo idioma, donde sabemos qué es innovar, por qué innovar, para qué innovar, ¿eh? Y donde la cultura pone a las personas en el centro. Por eso digo, lo primero es, queremos nosotros ser empresas innovadoras, organizaciones innovadoras, pongamos a las personas en el centro, activemos el talento emprendedor de nuestra gente y generemos una lengua franca, un lenguaje común de innovación. Con este concepto, que no hay innovación sostenible si no hay cultura de innovación. Y fíjense, decimos que la cultura de innovación es la propuesta única de valor de las empresas hoy. ¿Por qué? Porque, y ustedes acordarán conmigo, nos pueden copiar nuestros productos, nos pueden copiar nuestros servicios, pero no nos pueden copiar la cultura de innovación. Por eso digo, la primera recomendación a la hora de innovar es generar una fuerte cultura de innovación. Habitualmente esto requiere pensar diferente para hacer diferente y hacer diferente para ser diferente, ¿eh? Primero. Segundo lugar, el concepto de liderazgo. Lo ha desarrollado Luis en forma precisa. ¿Qué quiero traer al respecto? ¿Con qué tipos de líderes nos hemos encontrado que son aquellos que encienden la pasión por innovar, que son aquellos que impulsan el compromiso por innovar? Y fíjense, algunas características. Nos hemos encontrado con líderes que en primer lugar están al servicio de la gente, que inspiran, que dan el ejemplo, que tienen un liderazgo en 3D, teniendo en cuenta qué es lo que pasa en el entorno, no solamente microscopiando su metro cuadrado, la gestión que le toca, sino también periscopiando, qué es lo que indica el entorno y la tendencia, y el contexto competitivo. Líderes que toman la iniciativa, líderes con capacidad de feedback y de feedforward, líderes que migran de un interés
a estar informado, de estar informado a estar comprometido y de estar comprometido a estar involucrado en las acciones concretas de la innovación. Y finalmente, un líder que sea humilde. Estas son algunas de las características de liderazgo que nosotros hemos encontrado en las empresas que hemos acompañado. El modelo de gestión. Y acá también me refiero a lo que, complementariamente a lo que decía César, ¿no? El concepto de la estrategia. Hoy las grandes estrategias se han transformado en tácticas flexibles, dinámicas, ágiles, validadas periódicamente, ¿no? Y que allí les comparto a los fines de podernos enfocar en las tácticas adecuadas, ¿no? Que den el marco estratégico para la innovación, en cuatro preguntas concretas que nos ayuden a hacer foco. La primera, que tiene que ver con qué problemas queremos solucionar. La segunda, qué oportunidades queremos aprovechar. La tercera, qué procesos queremos mejorar. Y la cuarta pregunta es qué riesgos queremos evitar. Problemas, oportunidades, procesos y riesgos nos ayudan a enfocarnos de forma tal de que a partir de allí nosotros podamos, en este modelo de gestión, basarnos en un marco estratégico, pero con tácticas flexibles, dinámicas, ágiles y validadas en el tiempo. Eso en primer lugar. Pero hay otro modelo de gestión que tiene que ver con el modelo de operación. Y allí la palabra es el agilismo. Cómo de repente las metodologías ágiles aceleran no solamente los modelos mentales, sino también aceleran los procesos a los fines de poder poner en valor ideas que signifiquen luego proyectos innovadores. Luego, otra de las cosas que hemos, aprendizajes que hemos capitalizado, las nuevas competencias. Y fíjense que adicionalmente a lo que nos ha precisado Luis, ¿no?, me quedo con dos metacompetencias que facilitan luego el despliegue que desarrolló Luis, que tienen que ver en primer lugar con la flexibilidad cognitiva. Y ahí tomo este concepto de Alvin Toffler, ¿no?, que el aprender, el desaprender y el reaprender. Allí van a estar realmente, ¿no?, no van a estar los analfabetos del siglo XXI los que no sepan leer y escribir, sino que van a ser aquellos que no sepan. Y allí es donde la flexibilidad cognitiva nos permite esa plasticidad a los fines de poder desechar aquellas cosas que ya empiezan a ser obsoletas y empezar a tomar y adquirir nuevas competencias, ¿eh?, por un lado. Y la otra metacompetencia tiene que ver con la resiliencia. Que la resiliencia, esto es, ¿no?, la capacidad de poder fortalecernos frente a la adversidad. Esta resiliencia, digo, si nosotros le hacemos doble clic, ¿no?, encontramos como tres cosas. En primer lugar, aceptar lo que nos toca vivir. No rechazarlo, sino que aceptar lo que nos toca vivir. En segundo lugar, poder darle un sentido a eso que nos toca vivir generando un aprendizaje. Y que ese aprendizaje no sea individual, sino que sea el aprendizaje colectivo, ¿eh? Porque el aprendizaje colectivo eleva la inteligencia de los equipos. Y en tercer lugar, la resiliencia implica activar el pensamiento creativo, la imaginación, de forma tal de que con menos recursos podamos hacer más. Modelo de nuevas competencias en este nuevo modelo. Luego, fíjense el diseño organizacional, que tiene que ver con la reflexión del diseño que nos trajo hasta acá, no nos va a llevar a donde nosotros queremos ir. Por eso hay una mayor toma de conciencia, ¿no?, en este modelo que le denominamos ambidiestro, con un brazo basado en la operación, ¿no?, con el objetivo de lograr eficiencia operativa para la optimización, y con otro brazo basado en la exploración, con el objetivo de poder lograr la innovación a los fines de poder disrumpir. Tanto eficiencia operativa como exploración son los dos brazos con los cuales tenemos hoy el desafío de gestionar a las empresas. Y fíjense, ¿qué pasa cuando hay una baja propensión a la exploración y una baja propensión a la operación? Allí es una empresa conservadora, por eso la imagen, ¿no?, de esa persona que contempla, pero que
no está proactiva, es conservadora y mantiene el status quo. Fíjense, cuando hay una alta propensión a la exploración y una baja propensión a la operación, es la empresa aventurera. Por eso la imagen, ¿no? La empresa de permanentemente andar, la empresa que se aventura a no estar en el core del negocio, sino a estar en las adyacencias. Luego, ¿qué pasa cuando hay una baja propensión a la exploración y una alta propensión a la operación? Es la empresa minera, la que permanentemente está extrayendo los resultados del core del negocio, que en algún momento se van a acabar. Entonces, ¿cuál es el concepto? Que hay una alta propensión a la exploración y una alta propensión a la operación para transformarnos en empresa ambidiestra. Esto es que nosotros observamos que hay cada vez más conciencia en adoptar este modelo de ambidiestrismo. Por otro lado, la estructura redárquica, ya no ir al concepto de la jerarquía, sino ir al concepto de la jerarquía de la red. Hoy las empresas somos redes, y es más, somos redes de acción, somos redes de conversación, somos redes de reflexión. Por eso fíjense cómo de repente ya no hay jerarquías, y menos a la hora de innovar, ¿no? Sino permitirnos trabajar en red, y no solamente con las personas que forman parte de nuestra empresa, sino también con todos los stakeholders de las empresas, lo que tiene que ver con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Yo les aseguro que si ponemos un desafío común, ¿no?, y convocamos a nuestros partners estratégicos y a nuestros clientes, allí es donde se empieza a generar un territorio adecuado para poder innovar. La estructura redárquica. Luego, fíjense, el equipo interdisciplinario. Que ese equipo interdisciplinario que sea el catalizador de la innovación. Por eso tener en cuenta el valor de la diversidad. Que haya una conexión entre la dirección de la empresa y sus lineamientos con la práctica concreta de la innovación. Un equipo que se anime a experimentar. Yo ahí digo más experimentos, ¿no?, además de las ideas. O sea, además de ideas, experimentos en las empresas. Y donde de repente la colaboración empieza a jugar un rol muy importante. Por eso fíjense, ¿no?, toco la colaboración, que es el último escalón, digo, de la innovación, ¿no? Digo, la innovación hoy implica colaborar. Y fíjense cómo el conocimiento que esté al servicio de la innovación al servicio de la experiencia y la experiencia al servicio de la colaboración. Otra de las cosas que hemos encontrado fue las competencias conversacionales. Somos como conversamos. Y hay un axioma ontológico que me gusta compartir, que es que el lenguaje es acción y la acción genera ser. Por lo tanto, digo, ¿cómo estamos conversando hoy? ¿No? ¿Estamos activando la escucha o permanentemente estamos declarando? ¿Cómo son nuestras conversaciones a partir de esta low touch economy, y que tenemos que hacer home office y de repente no siempre vamos a gozar de la magia de la presencialidad, ¿no? Bueno, todo esto es, las conversaciones son catalizadores o son negadores de la innovación. Nos hacen que nos lancemos a la innovación o nos lancen que no tengamos la posibilidad de innovar. Y ver la forma en cómo conversar no nos va a ayudar en ese sentido. Y por último, ¿no?, definir el propósito primero de la empresa. ¿Cómo queremos impactar? ¿No? ¿Qué huella queremos dejar? Para luego, en términos operativos, ¿no?, enamorarnos primero del problema y después adentrarnos a dar una solución. Algunas de las cuestiones que tienen que ver con esos aprendizajes que hemos capitalizado. Y para terminar, en el estudio que hemos hecho de cultura de innovación de la Argentina, de las cuales empresas de Tucumán se han sumado en el último año, les quiero compartir para finalizar cuáles son aquellas fortalezas organizacionales que hemos encontrado. Justamente la exploración, este tema de poder ser exploradores de nuevos productos y servicios y de una vocación al respecto. La curiosidad, uno de los temas que traía Luis en este sentido, ¿no? Activar la pregunta como herramienta de conversación y la escucha empática. El talento interno,
Líderes impulsando la innovación y capacidad de impactar en resultados a partir de proyectos de la innovación. Pero también nos hemos encontrado con algunas oportunidades de mejora, que tiene que ver la carencia de expertos externos, ¿no? La falta de tiempo que le dedicamos a la innovación, el espacio, pretendemos innovar con traje y corbata en la sala de directorio, por allí que no todos, cuando hablo de todos, todos los miembros de una organización tienen la capacidad o tienen las actitudes para poder innovar, y por último, la falta de entrenamiento en temas vinculados a la innovación. Estos son, para resumir, algunas de las fortalezas y oportunidades de mejora que hemos encontrado en la edición del último índice de cultura e innovación que recientemente hemos presentado. Con lo cual, para ir cerrando, como cuatro pilares, ¿no? Que en primer lugar, que no hay innovación sostenible sin cultura e innovación, que el nombre de juego a la hora de innovación es co-crear, co-crear y co-crear, que la innovación es un proceso colectivo y evolutivo, y que la transformación comienza por las personas. Hasta acá digo la presentación, y agradecer nuevamente a esta iniciativa de la Fundación del Tucumán de poder en los 35 aniversarios, ¿no? Incorporar una mesa de forma tal de continuar trabajando la innovación, pero ahora ya desde puntos de vista regionales, ¿no? Como han sido la presentación de César y la presentación de Luis. Con lo cual agradecer infinitamente a Virgilio, a Alberto y a todo el equipo de la Fundación del Tucumán, y agradecerles a todos ustedes por estar presentes esta tarde. Y lo que yo voy a hacer, voy a dejar de compartir pantalla, voy a invitar a César y a Luis a los fines de poder sentarnos en la misma mesa virtual, y si hay algunas preguntas, con todo gusto poder responderlas de forma tal de activar el diálogo entre todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Hay algunas preguntas que han aparecido, que en este sentido quiero... Ahí estás, Luis. Bueno, terminadas las presentaciones, ¿cómo se han sentido? Bienvenidos a la Argentina, bienvenidos a Tucumán, bienvenidos al mundo de la innovación. Muchas gracias. Bueno, les vamos a contar a quienes estén participando que con César y con Luis nos hemos encontrado en un programa el programa se llama Innovadores Exponenciales, ¿no? Exponential Innovators se llama, que hemos realizado a partir de esta alianza con propósito que empodera a personas extraordinarias para crear futuro. Este es un poco el concepto. Y ha sido un placer. Y confieso, Luis, César, que cuando nos encontramos allí por Zoom en las primeras ediciones, no imaginé que íbamos a estar presentes acá compartiendo una mesa de innovación. Así que muchas gracias por su disposición. Va una pregunta, que la pregunta la formula Gustavo Juriel, y dice, ¿cómo ven en Argentina las oportunidades de reactivación? Digo, allí respondamos en forma libre. Si ustedes tienen alguna respuesta en este sentido, la pregunta sería, y a lo mejor complementando con otra pregunta, es ¿cómo ven desde afuera de Argentina el desafío de innovar en un contexto tan cerrado de la economía nuestra? Dicen, ¿no? Digo esto para emitir algunas opiniones, pero si quieren quien dispare primero, vamos con esta pregunta. Seguro. A mí me gusta decir que las preguntas fáciles las respondo yo y las difíciles se las dejo a Marcelo y a César. Pero en todo caso, obviamente uno no tiene una bola de cristal para ver qué pasa, pero lo que sí les puedo hablar es de nuestras experiencias. Nosotros formamos la empresa digamos, fue un emprendimiento en el año 2004 en Estados Unidos, en Florida. Y en el año 2008-2009 las cosas se pusieron muy difíciles porque realmente la economía y la cultura en general cambió. Entonces, con eso, la crisis que hubo de la crisis inmobiliaria,
o sea, muchos de nuestros clientes, como por ejemplo DHL, que estaba en Plantation, en Florida, se tuvo que ir e inclusive se fue del país, o sea, ya no tenían el transporte nacional que antes tenían, ¿no? Después formamos la empresa en Venezuela en el 2008 y después lo hicimos en Costa Rica y en Perú, y es donde estamos ahora, actualmente en Perú. Lo que hemos aprendido de esas experiencias es que la economía depende muchísimo de la estabilidad jurídica, económica y, por supuesto, política, ¿no? Donde no hay esa estabilidad, la cosa se complica. Estados Unidos acaba de pasar por una crisis bastante grande con esto de las elecciones. Felizmente ya desde ayer creo que está bien definido. Bueno, estaba bien definido, pero creo que está más claro. Tuvimos la oportunidad de estar en Venezuela por un buen tiempo y vimos realmente que para poder reactivarse depende no solamente del emprendimiento, no depende solamente de las personas, depende mucho del soporte, de lo que sea la infraestructura, los servicios. Entonces, es muy difícil reactivarse en una organización donde, en un país donde realmente los servicios como en Venezuela, por ejemplo, ahora casi no existen. O sea, muchas personas tienen fallas de energía eléctrica, fallas de agua. Por lo tanto, eso complica todo el negocio, ¿no? Entonces, yo diría que la reactivación en Argentina definitivamente va a ser más fácil con iniciativas como las que ustedes promueven, con emprendimientos, tratando de influir como ustedes están influyendo en el gobierno para que vean la importancia que tiene la iniciativa privada y que además, o sea, las empresas privadas generan trabajo, generan valor. Entonces va a depender de qué tanto eso se oiga. Y creo que al final el mundo da muchas vueltas y lo importante es ser, como dice Marcelo, resiliente, o sea, ser perseverante. O sea, yo creo que la perseverancia siempre da éxito. Entonces, sé que no es una respuesta muy concreta, pero creo que siempre hay oportunidades de cambiar y de reactivarse. Va a depender de qué sector estemos, pero definitivamente las oportunidades están ahí. Muchas gracias, Luis. César, ¿algún comentario? Sí, yo creo que siempre los factores externos, de los sociales, los políticos, en una economía van a afectar y en una empresa van a incidir, definitivamente. Pero yo sí creo que también hay muchas organizaciones y muchas empresas, muchas ideas, muchos emprendimientos que surgieron de la nada, ¿sí? Yo creo que la clave está en definir esa propuesta de valor que tiene que ser única, diferente, que va a permitir que ahora, en este mundo globalizado, no hay barreras. De hecho, estamos hoy mismo conectados en tres países y seguramente alguien puede estar en un entorno distinto. Yo creo que buscar el vínculo, buscar el ecosistema que ayude a generar a que mi propuesta de valor desarrolle, yo creo que esto está al alcance de todos. Lo importante es generar esa propuesta de valor. Yo creo que hemos estado acostumbrados a copiar mucho de lo bueno del otro. Pero copiar de lo bueno, yo digo, sí, es bueno para aprender de la experiencia y los errores, pero tenemos que pensar, tenemos que ser creativos para generar soluciones. Soluciones hay. Y cuando encontramos una propuesta, un problema, una solución y una propuesta de valor importante, yo creo que ahí está la clave. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle conocimiento para poder definir bien y claramente y en función de eso poder desarrollar. Yo creo que si bien los temas políticos, económicos son claves, también hay ejemplos en donde una buena propuesta, ¿verdad?, ha generado impacto. Y les quería dar un ejemplo. Aquí en Ecuador hay una empresa que tiene unos 10 a 15 años, que nació de la nada en un entorno político complejo, no eran los mejores tiempos, y hace 3 años fue adquirida por una multinacional, ¿sí? Y yo creo que ahora son socios y ahora están generando, la multinacional lo que está haciendo es apuntalando el crecimiento y obviamente diversificando, pero ahí vemos el éxito de esta compañía que por más de un entorno como el nuestro ha permitido salir adelante. Muchas gracias, César. Y yo de mi parte, digo, como cordobés, como argentino, como del interior, es difícil saber si hay oportunidades de reactivación o no, ¿no? Hay cosas que nosotros a nivel personal podemos manejar y hay cosas que no podemos manejar. Si yo tuviese que dar una recomendación, es que cada persona a la hora de innovar, además de definir su propuesta de valor, como dice César, ¿no?, y además de tomar todas las herramientas a las que se refería Luis, digo, es muy importante tener el propósito personal. A mí me ha pasado, digo, y esto lo comparto como experiencia, que cuanto más claro esté el propósito personal de uno, ¿no?, más fácil
va a ser su misión operativa dentro del emprendimiento que quiera realizar. Con lo cual, digo, hoy por hoy, me parece que la energía que nosotros necesitamos como argentinos es no caer en la pandemia del desánimo, no caer en la pandemia del desentusiasmo, sino creer que podemos nosotros como sociedad y apostar en primer lugar a ese propósito personal, que muchas veces, ¿no?, por las situaciones, por lo macro, por lo que sea, no nos detenemos el tiempo para definir nuestro propósito personal de transformación. Allí me parece que empieza, para luego poder andar todas las cuestiones, ¿no? Y claramente la respuesta a todas estas circunstancias es la innovación. Con lo cual, digo, va por ahí de mi respuesta. Hay una pregunta que han formulado aquí en el chat que voy a pasar a leerla. Dice, excelente todas las exposiciones, muchísimas gracias. Dante Delgado la formula. Muchas gracias, Dante. Y dice, quería preguntarle si para una microempresa de 10 empleados, de los cuales solo 3 estamos en la estructura, es muy difícil trabajar en innovación, en nuestro caso concreto, empezar a digitalizarnos, dice. ¿Será oportuno arriesgar agregando algunas personas a dicha estructura a sabiendas que el costo fijo aumentará? ¿No? ¿Quieren algunos, César o Luis, dar alguna opinión al respecto? Yo diría, Marcelo, que tú eres el más indicado por la experiencia que tienes para responder eso, ¿no? Después, si quieres, bueno, complementar. Bueno, muy bien. Acepto la invitación a responderle. En este sentido, Dante, y vamos a un primer concepto. No hay empresas grandes versus empresas chicas. Hay empresas ágiles y empresas lentas. Primera distinción que me gustaría hacer. No hay empresas grandes y empresas chicas. Hay empresas con un propósito claramente definido, con un sueño claramente definido, y empresas que no. Dicho esto, si empezar a crecer, primero, crecer en estructura, ¿no? Y si entiendo bien la pregunta, si empezar a digitalizarnos, ¿no?, y apostar por la digitalización, como bien dices, incorporando gente, yo ahí lo que, como concepto digo, pensé en grande, empecé en pequeño y andá generando resultados cortos y rápidos. Y generate, en términos de metodología ágil, generate este concepto. Es, primero, empatizá con el problema que vos tenés, con el desafío que tenés. Lo primero que nada. Luego, ideá lo que vendría a ser el diseño de un prototipo para poder testearlo. Esto que yo te acabo de mencionar es el design thinking. Que el design thinking es la metodología ágil para que vos luego termines, ¿no?, testeando lo que va a ser para tu empresa un piloto. Una vez que vos tenés esta metodología ágil del design thinking, podés escalarlo, ¿no?, brindándole agilidad y haciendo esto que yo te decía, ¿no?, un piloto pequeño, de forma tal que vos lo puedas poner a prueba, a partir de ese ponerlo a prueba, medir los resultados, poder aprender de lo que han generado esos resultados y poder hacer la misma hipótesis que vos te planteaste o no. En términos técnicos, validar o invalidar la hipótesis que vos tenés, ¿no? ¿Para qué? Para que de repente hacer algo gradual, pero algo ágil. Algo gradual, pero que algo que tenga resultados concretos. No morir en el intento de llenarnos de estructuras y de costos fijos, ¿no?, sino trazar un roadmap con objetivos cortos. Una vez que lo logré, voy por la próxima. Y ahí en la próxima a lo mejor incorporo una persona. Voy por el objetivo corto, lo logré, y así voy escalando lo más ágilmente posible. Esa sería, digo, mi recomendación a los fines de que vos puedas balancear, ¿no?, la propuesta de valor, el tener claro hacia dónde focalizarte, que es en la digitalización, y me parece muy bien, ¿no?, pero también balancear el tema de los ingresos y los egresos para que luego, como decía Luis, ¿no?, que
la cultura no te coma la estrategia en el desayuno, ¿no? Es decir, tener una cultura de ir paso a paso es la clave en este sentido. Hasta ahí digo mis respuestas rápidas y espontáneas. Dante, espero que sirvan. Complementando lo que mencionaba Marcelo, quiero citar a Klaus Schwab, es el director del Foro Económico Mundial y es uno de los promotores de lo que es la industria 4.0 en Alemania y fuera de Alemania. Este señor dice que antes las empresas grandes se comían a las pequeñas. Ahora las empresas pequeñas, ágiles, se comen a las lentas. Entonces creo que definitivamente Marcelo está en lo correcto cuando dice realmente lo importante es la agilidad. Les doy un ejemplo. Aquí en Perú, que es una de las cunas de lo que es la gastronomía sabrosa, muy condimentada, igual que en México de repente, hay un par de empresarios, por cierto, venezolanos, o sea, inmigrantes venezolanos en Perú, que crearon un pequeño restaurante hace un par de años, 3 años. Eran 2 personas, ahora son como 12 personas. Lo interesante es que gracias a la innovación, ahora tienen una comida que es una fusión venezolana-peruana. El restaurante está entre los 50 mejores restaurantes de América Latina. Se llama Mérito, si alguna vez podemos comenzar a viajar, ahí podríamos ponernos de acuerdo para ir a almorzar en ese restaurante que les menciono. O sea que definitivamente supieron innovar, hicieron cosas diferentes, las hicieron rápidas. No apliquen parálisis por análisis. No analicen mucho, tomen acción. La invitación es a la acción. Muchas gracias, Luis. Y Dante, a mí me gustaría complementar con base a lo que ha dicho Marcelo y Luis, es simplemente para innovar tienes que arriesgar, ¿verdad? Y uno de los riesgos que tienes que tomar es incrementar las capacidades, a veces contratar, incrementar gente y demás. Creo que no podría pensarse que era la mejor solución años atrás. Pero ahora si tú incrementas tus capacidades, y esto es formarse, que uno de su equipo de ustedes se forme, tenga nuevas capacidades para poder implementar lo que ha dicho Marcelo, yo creo que va a generar en paralelo el desarrollo de este proceso con muy poquita inversión, sí con riesgo, pero que te permita ir avanzando ese paso a paso y que ese paso a paso te vaya dando los resultados, te permita iterar, te permita interactuar y tú logres. De que tienes que hacerlo, sí, porque el que mañana no está digitalizado está out. Por tal razón, hay que hacerlo, es una obligación. Ahora tienes que ver cómo lo haces incrementando las capacidades. No es de más gente, es de mayor capacidad, de mayor conocimiento, de mayor aptitud de poder hacer las cosas. Hoy empresas de 5 personas pueden estar facturando 10 veces más de lo que factura una de 100, ¿verdad? Claro, la una es muy ágil y la otra es un mamut, es una empresa de la prehistoria. Así que yo te invito a que sí, tienes que hacerlo. Muchas gracias, César, por el complemento. Una pregunta que aparece es, dice, ¿cuáles son las claves para asegurarnos que una empresa no fracase? Se los dejo, si quieren, para luego complementar. Yo tengo un alumno que me dijo a mí, la clave del fracaso es la soberbia empresarial, no tener soberbia empresarial. Yo creo que el grado de humildad del directivo para poder decir, tengo la oportunidad de aprender, de desaprender y de reaprender, ahí está la clave. Que la cabeza diga, hey, tengo que cambiar, es momento de cambiar, me voy a nutrir de gente que sepa cómo hacerlo y vamos a enrumbarnos en este camino. Yo creo que la mentalidad de la cabeza del empresario es fundamental para no fracasar. Quien no genere ese clic, yo creo que está destinado al fracaso. A mí me gustaría comentar, primero que eso de asegurar no me gusta mucho, porque realmente creo que lo único que está seguro, por lo menos en algunos países como Estados Unidos, es que uno tiene que pagar impuestos y que se va a morir. Entonces, lo importante es que si hay cosas que son más importantes que otras, hay que tomarlas en cuenta, como por ejemplo lo que decía Marcelo, tener un propósito de transformación masivo, tener claro el segmento de problema que queremos resolver, tener claro a qué personas, a qué buyer persona o a qué tipo de clientes le está afectando ese problema y en función de eso dar una solución. No tratar de decir, mira, ya que tengo un martillo, entonces ahora todos son clavos. Entonces lo importante es que sea muy personalizada la solución, tengamos claro el problema y tengamos un propósito que realmente nos permita levantarnos todos los lunes en la mañana contentos para ir a trabajar y que todo el equipo lo siente igualmente, así, igualmente también. Muchas gracias, Luis.
Para complementar la respuesta, digo, no existe empresa que no haya fracasado, desde mi punto de vista, ¿no? Y digo, y ahí me gustaría hacer una reconfiguración de la palabra fracaso. Fracaso es sacar el objetivo que tenemos de la vista, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay fracaso? Cuando no hay aprendizaje. Allí es donde hay fracaso. Entonces, digo, como dice una frase por allí, ¿no? El éxito es ir de fracaso en fracaso, digo, hasta llegar al éxito. Entonces, en otras palabras, es el éxito es ir de aprendizaje en aprendizaje. Y doy dos temas concretos. Lo primero, cuando uno va a Silicon Valley y presenta un proyecto y busca inversores, ¿no? Lo que le piden es la historia de fracasos, no piden las historias de éxitos, porque saben, ¿no?, que ya están aquellos emprendedores, ya están inoculados contra, ¿no?, lo que se denomina el fracaso. Eso es lo primero. Y lo segundo, fíjense, Google, cuando toma a la gente, ¿no?, y le dicen dos cosas. Apenas toma a la gente, ¿no?, le dicen, bueno, contame en qué te equivocaste en el primer mes, qué es lo que no pudiste, ¿no? Y a los grandes directivos, a la hora de repartir los bonos anuales, les contabilizan como indicador, ¿no?, la cantidad de, entre comillas, fracasos o no logros que han compartido con el equipo. Porque lo importante acá, vuelto al concepto, es el aprender. Por supuesto, tomar los riesgos en forma controlada, ¿no?, y animarnos a equivocarnos, ¿eh?, pero a no fracasar. Fracasar es cuando no hay aprendizajes. Yo me voy a meter un poquito porque hay una frase que me encantó de una de las charlas que tuvimos hace poquito, que es que decía Mariela, que es una tucumana que es CEO de Viveo, de una empresa que tiene base en Australia, decía, aprender o ganar, digamos. O sea, él decía, learning o earnings, ¿no? O sea, si no ganaste, por lo menos asegúrate de que aprendiste, digamos. Y otra frase que también, un concepto, que este no es nuevo, pero que lo escuché ya varias veces, es el tema de nuestra cultura. Tenemos muy instalado el tema del rechazo al fracaso. Esto lo dice Oppenheimer en un libro que se llama Crear o Morir, que es un libro base, creo, para cualquiera que le interese el tema de innovación, ya que Luis ha citado tanta bibliografía que me ha encantado. Habla de que la diferencia principal entre nuestra cultura y las culturas, por ahí los anglosajones. Pero hace poco lo escuchaba a Marcus Dantus, que es un mexicano, que es un inversionista en startups, que está en Shark Tank, que decía, el problema no solo que no aceptamos el fracaso, sino que atacamos el éxito. Entonces, cuando alguien es exitoso, siempre lo que hacemos es criticarlo o suponer que hay algo que ha hecho mal para lograrlo a eso. Esa conjunción es algo que hay que trabajar fuertemente para cambiar dentro de las culturas empezando en lo que es nuestra zona de influencia, para después ir transformándolo en la cultura general de donde estamos insertos, porque si no aprendemos a fracasar rápido, como dicen los yanquis, muy poco probable es que innovemos, ¿no? Esa es la cuestión. Así que yo quería ya meterme como para ir redondeando, primero dándole las gracias por esta participación. Como les decía, en una charla que tuvimos ayer con Luis, César y Marcelo, esperamos que este sea realmente un punto de partida, porque si hay algo que hemos aprendido en este año, es que tenemos muchas más posibilidades de construir juntos, ¿no? Y que estamos mucho más cerca de lo que pensamos, ¿no? Entonces, este tema de poder encontrarnos en una actividad y el escucharnos entre nosotros, creo que abre un camino para que no solo pensemos cómo puede crecer
Tucumán, cómo puede crecer Argentina, sino cómo podemos crecer como latinoamericanos, compartiendo experiencias, porque tenemos muchos elementos culturales comunes y tenemos mucho para aportarnos entre nosotros. Y creo que ese tema de ese gran país, digamos, de alguna manera, que uno puede pensar en lo que es Latinoamérica, que por ahí decimos, que nos enseñaban en la escuela, que se han imaginado los grandes próceres, creo que estamos en un momento adecuado para trabajarlo a partir de elementos como estos, que son esenciales para que podamos mejorar, en definitiva, la calidad de vida de mucha gente que vive en nuestra región. Así que el desafío que yo les planteo a ustedes tres y el desafío que me planteo a mí mismo es, de vuelta, que este sea un punto de partida, que empecemos a generar cosas juntos, ¿no? Que por ahí hacemos como hago con Marcelo de vez en cuando. Le digo, che, Marcelo, tenés 5 minutos para que charlemos y empecemos a intercambiar ideas de las cuales veamos a ver cuáles son las que podemos llegar a definitiva a construir, porque todo pasa primero por la ideación. Y en esto de pensar juntos, de pensar desde otras experiencias, desde otras realidades, pero que tienen muchos elementos comunes, creo que el gran desafío que quiero dejar sentado hoy día acá. Así que de vuelta, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los que nos han estado siguiendo. Esto queda grabado, lo vamos a compartir. Le voy a pedir, Marcelo, que me mandes también la presentación. Para que se las compartamos a la gente que no solo que ha participado, sino que también que sea inscripto, ¿no? Me ha quedado ahí el 80 posición de Argentina ahí, golpeando fuerte, que planteó César a nivel de innovación, ¿no? Pero el tema es a ver cómo levantamos entre todos ese aspecto también. Sí, pero muchísimas gracias, Alberto. Seguramente que así va a ser, y permitime sentir orgullo por lo que están haciendo, ¿no? Orgullo como cordobés y en este sentido vinculado a Tucumán, orgullo como argentino por lo que está haciendo la Fundación del Tucumán, ¿no? Y mucha gratitud por habernos dado la oportunidad de poder estar partícipes y organizar este panel de innovación. Me genera muchísimo entusiasmo hacia el futuro y agradecerles enormemente a César, a Luis, esta instancia de poder compartir. Soy un convencido que las sociedades se van construyendo a partir de cómo se van ampliando las comunidades con un propósito común. Y si hoy por hoy podemos dejar, ¿no?, la semilla sembrada o la chispa encendida de una comunidad que esté trabajando por la innovación, para hacer el impacto, no solamente a nivel personal o a nivel empresarial, sino también a nivel social y a nivel de nuestra sociedad, ¿no? En buena hora, misión cumplida habrá sido entonces, ¿eh? Muchísimas gracias, César, y muchísimas gracias, Luis. Un placer, realmente. Gracias por la invitación.